Un duelo que es difícil de hacer. Hugo Martínez versus Enzo Martínez. ¿Quién gana? Quiero aclarar que yo no soy del para tener al frente, yo no soy partidario del frente, tengo mis opiniones en contra del frente porque creo que a veces la cagan. Pero hoy voy a discutir si es quién ganaría. Al igual que en mi video cuando yo hice el debate de Callejas versus Inman, esto sí está difícil. Difícil de ver quién ganaría porque hasta ahorita ninguno de los dos se ha podido diferenciar del otro. O sea, no ha habido un Calleja, digo, Martínez, Hugo no pudo diferenciarse de Gerson Martínez. O sea, ¿cómo diferenciarlos? ¿Cuáles son sus propuestas que los diferencian del uno del otro? ¿Alguien de ustedes podría decirme cómo pueden diferenciarlos? Casi prácticamente las propuestas son de que continúan los progresos del gobierno, continúan con el avance, que ellos van a estar con las bases, pero hay que ser sinceros. La última encuesta de la UCA establece que, en primer lugar, Calleja, digo, Nayib Bukele con 50% de intención de voto para que sea presidente, 20% para Calleja y 3% para Hugo y 3% para Gerson. O fue al revés, no me acuerdo. Pero esto indica que la popularidad de estos dos candidatos es tan baja que si hay una segunda vuelta, ninguno de los dos pasaría. Y no solo eso, si no fuera Bukele, gana Callejas. Es triste, pero cierto. El frente se desgastó más rápido que Arena y el frente y Arena en los 20 años que tuvo él, lo hizo este en dos. Se desgastó tanto. Y no solo eso, considerando que el frente fue quien expulsó a Bukele, que yo siento que fue con intención que hizo eso Bukele, desgastó más el partido, dividió más el partido y ahora el partido está quebrado. Ahora el partido no tiene fuerza para hacerle frente ni a Arena ni a Bukele. Y es por eso que tenían que escoger un candidato. A huevo tenían que escoger un candidato porque no podían ir a una elección sin candidato porque, aunque sea, si van a perder, ni modo, pero van a perder. No con, no, con dignidad, porque no la van a tener, porque van a perder. Se estima que ellos no van a alcanzar la segunda vuelta, quién de los dos. Pero hay que reconocer que tienen valor estos dos candidatos, precandidatos. ¿Por qué? Porque no cualquiera se lanzaría a esta babosada de ir a perder, porque a menos que pase un terremoto político que haga que el frente haga se los creo. Ahora, preguntémonos, o pregúntense, ¿podrían diferenciar uno del otro? Sus propuestas son casi cliché, sus propuestas no dicen nada nuevo, sus propuestas son más bien enfocadas que van a estar con las bases, que van a apoyar los avances del gobierno, que van a ayudar a los más pobres, bla, 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 bla. Pero en sí, no son propuestas fuertes o que digamos que llamen la atención, no son propuestas novedosas y sobre todo no son propuestas que los diferencien. Porque la verdad es que Calleja, digo, Calleja, ya estoy enculado de Callejas por tanto memes que veo, disculpen, no, Martín Hugo. No se puede decir que sus propuestas son diferentes a Gerson. O sea, no puedo ver las diferencias de esos dos. Los dos tienen. Los dos son candidatos débiles. Los dos no tienen fuerza. No tienen fuerza para llamar al voto duro del frente. Ya que el voto duro del frente está mal. El voto duro del frente se abstuvo de apoyarlo y eso por eso ganó Arena en las elecciones legislativas. Y ahora Gerson y Hugo están así de peleándose. Por ejemplo, hay una página de Facebook que dice Todos con Hugo, creo que se llama así, donde acusa a varios dirigentes del frente de que están amenazando, buscando votos a la fuerza para que apoyen a Gerson. No sé si es verdad, no tengo la evidencia para decir que si es verdad o mentira. Pero la verdad que un país, yo diría que ese partido ya está desgastado. ¿Y por qué desgastan más? Era obvio que si el frente aún tuviera a Bukele en sus filas, ganaría la elección.
presidencia del otro año. Pero este año tienen que escoger entre el menos peor con el menos peor, porque decían, sí, porque ambos relativamente han sido exitosos en las áreas que les han puesto para que en las gobiernos de Funes y de Serén han sido relativamente buenos, pero no lo suficiente para que convenza a la gente. La gente no creo que vote por ellos en la presidencial porque están desgastados, van con un partido desgastado. Callejas, que ya he dicho un montón de cosas, que no es la esperanza del país, que no es la gran onda, lo supera. ¿Por qué? Porque la gente prefiere que Arena vuelva, que siga gobernando el frente. Ya viene el desgaste que tiene. Por eso yo digo que ellos son valientes para lanzarse a esto, porque en serio, lanzarse a esto es difícil. Y como digo, no hay una diferencia clara de las propuestas del uno al otro. Y eso hace que dificulte para algunos ver por quién votar. ¿Por quién votar? Señores del frente, se han desgastado demasiado, han peleado demasiado. Pues su desgaste fue más rápido que el de Arena. No solo eso, si les guste o no, Bukele les lleva mucho. No podían escoger otras personas porque la verdad que después de Bukele, ¿qué más podían llevar ustedes? Los dos candidatos no demuestran que van a. Bueno, tal vez Hugo demuestre que es un poco más apartado del frente y tal vez siga nada las presidenciales, no fuera la marioneta del partido, pero no demuestran que son independientes. No son tan carismáticos, o sea, les guste o no, tienen que escoger lo que las bases tienen que escoger lo que creen que van a, aunque sea perder con dignidad. Sí, suena feo, pero la encuesta actual es que ustedes no tienen fuerza, o sea, ni siquiera tienen fuerza para hacerle frente a Calleja, que está en segundo lugar. O sea, no pueden ni siquiera enfrentarse contra el segundo. ¿Cómo se van a poder enfrentar contra el primero? No, señores, este desgaste está fuerte. Por lo cual yo digo que es difícil decir quién ganará. Algunos se inclinan que quizás el partido escoja a Gerson, pero que las bases tal vez escojan a Hugo. Hay un debate sobre eso, pero ¿quién ganará? La verdad que no sé. La verdad que yo creo que va a ganar Hugo, pero yo creía que iba a ganar Simán, así que perdí. Quizás pierda hoy también. Pero como les digo, Hugo y Gerson tienen que hacerle frente a un partido que está menos desgastado, que es Arena, y con un candidato que es Nayib, que tiene enamorado a la gente. Tendrán que pasar propaganda, pero propaganda a morir durante este año, lo que queda este año y el otro para hacer. Tendrán que ver cómo desacreditan a Bukele de un modo que, puchica, o sea, van a tener que trabajar las 24 horas, literal, los 7 días de la semana, solo para ver cómo para superar aunque sea Callejas y pasar segunda vuelta, porque de seguir así, ustedes no van a segunda vuelta. Ustedes se quedan en la primera y ahí se quedan. Y si es así, Callejas y Bukele tendrán que ser frente en la segunda vuelta. Y ahí habrá una discusión si a quién apoyar, pero eso es debate. Por lo cual, yo soy de la idea que ambos candidatos no se diferencian, ambos candidatos no son carismáticos, ambos candidatos no son fuertes, pero era lo mejor que tenía el partido que ofrecía a sus bases. Así que las bases tendrán que escoger entre esos dos que consideren que sea capaz de hacer enfrentarse a Callejas. Porque a Bukele, quieran o no, por el momento, en la fecha de publicación de este video, no hay una señal que ellos puedan ganarle. Bueno, es una opinión que yo tengo. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que gana Gerson? ¿Crees que gana Hugo? ¿Cuáles son las diferencias de los dos? ¿Sus propuestas? ¿Las sabes?
comenta. Y sí, tenían que escoger lo menos peor para hacer esta lucha.